Bienvenidos a Singapura. Ya estamos aquí, acabamos de llegar hace un par de horas y decidimos salir a explorar la ciudad. Singapur es un país estado, o sea, nada más, no tiene como otros estados, solamente divisiones, y es una isla que está formada, una isla grande y tiene varias islitas, y han ganado territorio también al mar. Este país tiene cuatro idiomas oficiales, que es el inglés, el malayo, el inglés malayo tamil y el inglés malayo tamil y el chino. La población es principalmente china, hay otros malayos y hay muchísimos expatriados, o sea, gente que es de otros países europeos o latinoamericanos que vienen a trabajar acá a Singapur, ¿no? Por parte de varias empresas. El Marina Sands Bay, ese es un hotel, es un emblema de Singapur. Y lo más impresionante, bueno, es la estructura de hasta arriba que une los tres edificios. Esa parte. Y tiene una alberca infinita, con vista a todo el skyline de los edificios. Bueno, ahí hay una cancha flotante. Una cancha flotante. Tenemos esta, que es como, es un museo y tiene forma como de flor, un pétalo. Y el puente. Un puente que cuando te atraviesa el río. Muy bien, pues estas son nuestras primeras impresiones de Singapur. Singapur, y seguiremos informando. Es un país muy estricto. Aquí hay prohibidas muchas cosas, entre ellas el hablar. Mascar chicle, el hablar muy fuerte. Te pueden poner una multa o llevar a la cárcel por escándalo público. Y bueno, ¿qué más? Sí, son como muy, muy estrictos en cuanto a la limpieza. Comer. Te multan $500 por si comer. Fumes en el metro. En el metro. Arriba del metro. Y $1,000 si fumas en el metro. Pero yo creo que como es una ciudad muy multicultural, pues debe de ser así para que esté todo muy bien y todos convivan en armonía, como es aquí en Singapur. Vamos, ahí. Acabamos de comprar un helado para caminar en la bahía, comiendo nuestro heladito. A ver si no nos multan.